Estoy en Iglesia de la Anunciación, donde el ángel Gabriel, según los cristianos, se le apareció a María a anunciar que iba a concebir del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Está de la Iglesia de la Anunciación, ahí da una breve reseña de cuando Adán y Eva fueron seducidos por la serpiente y fueron expulsados del paraíso. Cuando el hombre fue condenado a labrar la tierra y ganarse el pan con el sudor de su frente, que toda mujer iba a padecer en el parto con dolores. El arca de Noé. Y cómo el hombre a través del pecado se alejó de Dios, pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido salvos, ¿no? Son las cosas la última escena, no sé qué significará. Parece cuando Abraham quiso sacrificar a Isaac y el ángel le detuvo la mano. Eso me supongo que es la escena. Arriba, bueno, tenemos el nacimiento de Jesús. Bueno, Jesús está un poco grande ya, niño, tendrá unos 5 años. Tenemos también cuando apretamos a los pastores, me supongo que son los reyes magos que le dan presentes a María. Cuando María y Jesús tuvieron que huir de Belén y se fueron a Egipto porque Herodes los quería matar. Y fue ahí donde las mujeres lloraron por sus hijos porque fueron muertos por la espada, por mandato de Herodes. Después, cuando Jesús enseñaba en el templo, Jesús, siendo adiestrado por José, que era carpintero, Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús predicando el Evangelio y Jesús dando su vida por nosotros en la cruz, frente a su apóstol Juan y a su madre María. Después resucitó y ascendió al cielo. Encuentro en la iglesia de la Anunciación donde el ángel de Gabriel se le apareció a María. Estoy dentro de la iglesia. Es una iglesia muy hermosa, de verdad. Qué bonita iglesia. Todo es de esta piedra. Pase como si fuera de madera, pues de piedra. Allí en esa puerta principal fue donde se le apareció el ángel Gabriel a María, según nosotros los cristianos. Qué hermoso, de verdad. Te doy gracias por traerme aquí, Señor. Gracias.
Bueno, estoy ahorita en lo que es la casa de Jesús, donde Jesús vivió con su padre José hasta los 30 años. Ahí vemos un pozo de agua que tiene un montón de monedas. Esta es la antigua arquitectura de cómo era la casa de Jesús en la antigüedad. Aquí trabajaba Jesús con José en el taller de él. Estoy en la iglesia de San José. También cuando el ángel se le apareció a José en sueños y dijo que no dejara a María su mujer, porque lo que había concebido era del Espíritu Santo. Porque José, como todo hombre, al ver a una mujer embarazada que no era de él, quería dejarla secretamente. Y el ángel se le apareció y le dijo que no la dejara, que estuviera con ella, porque lo que había concebido del Espíritu Santo era. Oh. Menos de entender que José era un hombre mayor a María, ¿no? Y murió y el Señor se lo llevó. Ahí vemos supuestamente a Jesús y a María y a José de anciano ya muriendo, ¿no? Al parecer. En su propia casa. Aquí murió José, un hombre que tuvo con María más hijos, porque José tenía hermanos, pero se hizo cargo de María y se hizo cargo de Jesús como si fuera su propio hijo. Estoy ahorita tocando las mismas piedras de la casa de Jesús. No llego ahí. Llegué. Toqué la casa de Jesús. Thank you.
Según los cristianos ortodoxos, que en su mayoría son rusos, creen que aquí fue donde el ángel de Gabriel se le apareció a la Virgen María. Y de aquí caminaron hacia la otra iglesia cristiana que está detrás a unos 500 metros aproximadamente como máximo. Este es un arroyo de agua natural donde se cree que fue presentado realmente el ángel a María, anunciarle que estaba, que iba a tener un hijo de a Jesús. No sé por qué, pero apenas llegué me dio ganas de orar: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Sinceramente da ganas de abrir la puerta y lavarme con esa agua bendita, pero no se puede porque hay un candado. Estoy con suerte, acá creo que cae agua bendita. Oh, agua bendita del manantial donde se le apareció el ángel Gabriel a María. Los idealistas viven en cerros, pero tienen sus escaleras, tienen las piezas asfaltadas, tienen su camino, unas casotas bien cimentadas, a diferencia de nuestro país. Bueno amigos, cuando Jesús anunció que él era el Mesías aquí en su ciudad natal, dice que desde la sinagoga donde hemos venido hasta acá fue llevado a las salidas de la ciudad y ser arrojado a un despeñadero, que es este. Aquí donde su propio ciudadano de Nazaret quisieron arrojar a Jesús, menospreciando su predica en la sinagoga. Aquí donde lo quisieron arrojar a Jesús, al parecer. A este despeñadero. Porque dice que al momento que anunció en la sinagoga que él había venido a salvar a los quebrantados de corazón y sobre todo a los que no eran judíos, lo menospreciaron sus palabras y le vinieron y lo dijeron que lo llevaron hasta afuera de la ciudad y lo quisieron arrojar al despeñadero, pero él caminó en medio de ellos y se fue. No es profeta sin honra, sino en su propia tierra. Bueno, después que Jesús anunció en la sinagoga que él era el Mesías, lo menospreciaron en su mismo pueblo natal de Nazaret y lo llevaron a las afueras de la ciudad a querer ser arrojado a un despeñadero, el cual es este en Nazaret. En este despeñadero lo quisieron arrojar a Jesús hace 2000 años, porque ni en su propia ciudad lo querían al Mesías. Irónicamente, enfrente hay una mezquita. No a una sinagoga, sino a una mezquita. Después que Jesús predicó en la sinagoga que era el Mesías, dice la palabra de Dios que fue llevado a las afueras de la ciudad y quiere ser arrojado a un despeñadero. Al parecer es este el despeñadero donde quisieron arrojar a Jesús, después que en su propia ciudad natal, en Nazaret, en la sinagoga predicó querer el Mesías. Al parecer desde este barranco lo quisieron arrojar a Jesús por aquí, pero él los atravesó en medio y se fue. O no te sientes cómodo en tu propio país o donde naciste, no te preocupes, porque hasta el Mesías le pasó lo mismo. Nadie es profeta en su propia tierra.